Bueno, Ezequiel, buenas tardes, presente en el Costanero, pero en este caso, bueno, apoyando a un gran colaborador que, bueno, quiere subirse al auto, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a vos, Fernando, y a toda la gente de Cuna de Campeones. Sí, ayudando a mi hermano, que, bueno, vamos a ver si puedo arrancar el año que viene en la 1100, a ver si puedo hacer experiencia en un Fórmula. ¿En tu caso, no vas a seguir por ahora? No, no, en mi caso no, ya lo decidí. Tendría que ser algo muy remoto y bueno, estuve hablando mucho con el Flaco Porta y más o menos me explicó cómo son las cosas. Yo ya lo tengo decidido, no creo que siga el año que viene. ¿El año cómo considerás que fue para vos? El año fue bueno, sino desde el punto de vista por ahí deportivo fue bueno, me quedé con el 8. Pero bueno, en sí por ahí fue medio complicado, ¿no? Porque este año fue uno de los años que más se renegó con el tema del motor, el auto. Pero sí, mi conclusión fue bueno, ¿no? Tu hermano te ha apoyado siempre, le gusta la actividad, ¿no es cierto? Sí, sí, a él le gusta. Ahora bueno, estamos haciendo girar a ver si es realmente que le gusta correr o, bueno, es como que le gusta andar entre los fierros. Pero bueno, eso, el correr de las vueltas lo va a decir a ver qué es lo que más le gusta. En tu caso sé que de chico has tenido una gran pasión, la tenés por el TC Zonal. Bueno, ojalá algún día puedas subirte a un auto de esa categoría, ojalá repunte, ¿no?, la categoría, y algún día puedas subirte a un auto de Zonal, Ezequiel. Sí, sí, la verdad que por ahí, más en el caso mío, el tema del TC Zonal es más un sueño, ¿no? Porque yo por ahí de chico venía en la época del Chino y me acuerdo. Yo calculo que el año que viene la categoría va a remontar un poco, porque bueno, están apareciendo más autos. Pero bueno, no, hay que ver a ver qué pasa ahora con el reglamento, si lo cambian o no. Y sí, el día de mañana, por ahí más como más un sueño, ¿no? Subimos un TC Zonal. ¿Llegaste a girar alguna vez en el Zonal o no? No, lo único que pude andar fue de acompañante. ¿Con Néstor, mejor? Sí, con Néstor, también corrí unas carreras con Juan Massini, con Juan Vivanco. Pero no, nunca manejé un TC Zonal. Bueno, gracias por la atención. No, gracias a vos, Fernando.